Les cuento que del 26 al 29 de noviembre en el campus UTLA Park en Quito se llevará a cabo la quinta edición de Multifest, que este año toma un giro distinto bajo la temática de realidad aumentada y realidad virtual. En esta ocasión se realiza en conjunto con la Alianza Francesa y la Embajada de Francia en el Ecuador. Paulina Donoso, que es directora de la carrera de multimedia de la UTLA, son los creadores y los organizadores de este espacio. Bueno, ella nos acompaña para contarnos todos los detalles de este interesante evento. Gracias, Paulina, por acompañarnos. Buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Bueno, esta feria ya se ha realizado durante 5 años, ha evolucionado, pasando de un suceso nacional ya a un evento de proyección internacional. Paulina, para quienes nunca han asistido, ¿cuál es el objetivo principal de Multifest? El Multifest empezó como una feria de la universidad para mostrar los proyectos que hacían los estudiantes de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual en animación, en video y en interactividad. Y fue tomando forma durante estos años cuando empezamos a tener una alianza estratégica junto con la Alianza Francesa. Traíamos muchas personas expertas en este medio que hablaban en las clases y desarrollaban proyectos con nosotros. Y luego fue tomando fuerza a nivel nacional el año pasado y esta vez tomó fuerza a nivel internacional. Es el primer festival de realidad virtual y realidad aumentada que se hace en el Ecuador. O sea, es algo que jamás se ha visto y es una feria con muchísima tecnología. ¿Cuánto tiempo les toma armar el proyecto anualmente? Más o menos es un año entero de preparación. Buscamos personas o referentes, expertos en materias de realidad virtual y realidad aumentada. Tuve la suerte de que fui enviada por la Embajada de Francia a París en el mes de febrero, en donde junto con el Instituto Francés conocí a muchísimos exponentes de realidad virtual a nivel internacional, con lo que pude invitarles al Ecuador. Muchas personas no habían conocido que podíamos desarrollar estas técnicas aquí en el Ecuador y para mí fue muy importante enseñar que sí, que se hacía, que los estudiantes hacían, que los docentes hacían y que era una cátedra que no solo tenía que ser académica, sino que podíamos democratizar este acceso a la tecnología a través de la realidad virtual y realidad aumentada. Y es por eso que forman parte de este evento proyectos de animación en realidad virtual y realidad aumentada, producción audiovisual y proyección de cortos y documentales en 3D Zoom Arte de la muestra de estos 3 días. Compártanos, por favor, lo que los asistentes podrán disfrutar el primer día, porque leí que justamente el espectáculo número 1 es precisamente de realidad virtual, ganador de premios internacionales. Sí, existe un documental que fue grabado en la Estación Espacial por la NASA. Es un documentalista francés, su nombre es Pierre-Emmanuel Legoff, y él estuvo dirigiendo el documental desde la estación con un astronauta francés que se llama Thomas Pesquet. Básicamente se mandaron todas las cámaras a la estación espacial y se grabó el documental. Es el primer documental grabado en el espacio. Tuvo la suerte este documental de abrir el Festival de Cannes en el año 2018, o sea, el año pasado, y yo tuve la suerte de conocerlo en París y de invitarle al Ecuador. Es la primera vez que se estrenaba este documental en América Latina. El documental muestra o tiene una de las versiones en realidad virtual, es decir, que se van a poder poner el casco de realidad virtual, casco de VR, y vivir exactamente lo que vivió el astronauta y conocer la estación espacial de una manera como que nosotros fuéramos los astronautas. Es una increíble experiencia a la cual les invito totalmente. ¿Cuántos expertos internacionales participarán con espectáculos en vivo y con técnicas? Verá, al momento tenemos 7 invitados franceses y 2 invitados argentinos. Y obviamente tenemos invitados de Ecuador y tenemos también profesores y alumnos presentando sus proyectos. ¿Y con qué técnicas? Son diferentes. Algunos tienen documentales que se muestran en realidad virtual. Tenemos un proyecto de animación 3D que se llama Bichejos. Eso es para los niños, para que puedan asistir y aprender en una forma divertida matemáticas en realidad virtual. Tenemos proyecto que se llama Virtual Memory, que es un homenaje a las mujeres indígenas del Ecuador. Tenemos la presentación de una muestra inmersiva de Galápagos.
tenemos realidad aumentada. La diferencia entre la realidad virtual y la realidad aumentada es que la realidad virtual se vive con los cascos, los óculos que te pones y entras. La realidad aumentada se puede vivir a través de tu teléfono celular, en donde pondrías el teléfono en una fotografía y pasan experiencias increíbles que no les quiero contar, quiero que sean sorpresa. Y realidades inmersivas, en donde realmente entras a una sala y te conviertes en un personaje de ciencia ficción o en un personaje que vive una experiencia real, como es el caso, por ejemplo, de las Islas Galápagos. Bueno, les recordamos que Multifest se realizará del 26 al 29 de noviembre en el Campus Udla Park en Quito. ¿Cuáles son los horarios? Por favor, y la invitación a nuestros televidentes. Los horarios son desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tendremos no solamente en el Udla Park, sino tenemos proyectos en la Alianza Francesa y en el Teatro Variedades. Entonces les invitamos a visitar la página del Multifest, que se encuentra en la página, dentro de la página de la universidad, donde tienen el cronograma de horarios de las presentaciones de todos los proyectos y todas las charlas. Eso sí, es importante decirle a todo el público que el evento es totalmente gratuito. La invitación está hecha. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paulina. Un gusto. Y bien, pues esperamos que todos puedan asistir y disfrutar de lo que ustedes tienen preparado. Muchísimas gracias. Encantada. Amigos televidentes, recuerden que pueden visitar nuestra página web. Los invito, www.telerama.es. Busquen la sección En Boga, hagan un par de clics y tienen todo nuestro contenido, las entrevistas y, por supuesto, las notas que realizamos para ustedes en el programa.